¡Holis! Ya. Ahora sí les voy a explicar más o menos lo que era. Hoy es lunes y partimos la semana con que no tenía charlas, pero había que ir a hacer una prueba escrita en la que tenías que dejar prácticamente todos tus conocimientos sobre las charlas que damos, las ferias, ¿cachai? Entonces toda la información que uno tiene que aprenderse para darlas, había que escribirla. Era más que nada para que ellos vieran en el nivel de los conocimientos que teníamos, que tenemos que reforzar. No, pues, ¿cómo me fue? Bien. O sea, yo siento que bien porque me sabía la mayoría de las cosas. Me faltó tiempo. Dieron como una hora y media y eran como 13, 14 ítems, no sé. Y me faltaron los últimos 3. Igual no pasa nada si tienes, por ejemplo, menos del porcentaje de aprobación que ahí salía, porque más que nada era como para saber cómo vas y que tenéis que mejorar. Pero simplemente me faltó tiempo. Y ahora por fin voy a almorzar. Son las 6:10 y recién voy a comer. Papás vinieron acá a Viña, entonces como se quedaron aquí, mi mamá hizo el almuerzo hoy día. No estaba listo antes de irme a la prueba, entonces dije ya no importa, almuerzo a la vuelta. Ahora llegué y ya no está. Se fueron, pero no importa. Al menos tengo comida. Hola, esta es una real cara de sueño. Son las 6 de la mañana. ¿A qué hora me dormí? ¿Cómo las? Me dormí como a las 2:30, un poquito pasado. Muero de sueño. Muero de sueño. Y hace frío. No puedo ni siquiera abrir los ojos bien todavía. No me puedo dormir porque hay que trabajar. Encima, afuera está lloviendo y parece que va a llover todo el día. Creo que voy a usar los bototos para que no se traspase la zapatilla y no me moje todos los pies. Mientras me estoy tostando un pan, les voy a contar. Se acabó el paro. Sí. Eso significa que volvemos a clases. ¿Cuándo? No se sabe aún. Probablemente sea el lunes, aunque el lunes... Me pica la cara. El lunes es feriado, el martes yo no tengo clase los martes. Y yo vendría entrando el miércoles. No sé si vamos a entrar virtual o presencial, porque está la toma. O sea, la universidad está en toma. Entonces, si es que todavía sigue en toma de aquí a la próxima semana, entraríamos a clases virtuales, pero ya retomaríamos las clases. Pero hay que ver cómo están las condiciones para volver. ¿Cuánto duró el paro? No estoy segura si duró 2 meses y una semana o 2 meses y 2 semanas, pero más o menos por ahí. Ayer me serví en esta botella jugo y ahora me arrepiento tanto. Huele a naranja ahora. Qué paja. El tubito este que va ahí también huele a naranja. ¿Qué hice? Es probable que me atrase por quedarme sentada comiendo mi pan. Sí, lo haré. ¿Qué?
Ya estoy aquí otra vez. Claramente me puse de pijama. Y aún es temprano todavía, son las 9. Es muy temprano para hacer mis cosas aparte. Bueno, no sé si me voy a quedar dormida, pero me voy a acostar y me voy a tapar. Y voy a ver quizás cosas en el computador, en YouTube. Entiendo, me dormí como 2 horas y media. Estoy muerta. En realidad no muerta, pero tengo sueño. Al final sí me dormí. Son como las 5. Voy a almorzar. Me hice, bueno, el arroz que quedaba de ayer y una salsa roja para acompañar porque no quería comer bien esa otra vez. Y no planeo hacer mucho en la tarde, pero en caso de que haga algo más especial, lo voy a mostrar. Hola, son las 6:30. Si preguntan qué tengo aquí, nada, me hice una cuestión para ver si tenía rulos hoy día y no sé si iba a funcionar. Pero esperemos que sí. Wow, no funcionó. Genial. Dormí incómoda para nada. Quiero aprovechar de mostrarles cómo está afuera. Creo que me voy a morir de frío. Cachen, con suerte se ve las cosas que están más cerca. He vuelto. Estos son los maravillosos rulos que me hice. No me funcionó. Hay muchas razones por las que podría haber no funcionado. Sí, como quizás debería haberlo humedecido un poco y quizás no haberlo trenzado con la panty. Pero quizás a lo mejor he visto videos que enrollan el pelo en la panty. Es como, literalmente lo enrollan como así, como un tuito. Y quizás eso debería haber hecho. Ya estamos ready para irnos. No voy a alcanzar a tomar desayuno. Tendré que comer algo por ahí, si es que como algo por ahí.